Hola, hola, mis niños y mis niñas, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Wow! Me da mucho gusto que todos estén muy bien. Oiga, pues un placer volverlos a saludar por aquí. Ya muy pronto nos vamos a ver otra vez. ¿Y saben qué? El día de hoy, de parte del Señor, les traigo un mensaje muy especial. Él quiere que se asegure que tú lo sabes. ¿Y cómo ven que empezamos el día de hoy primero alabándolo y luego haciendo una oración para ponernos en sus manos? ¿Vamos? Todos arriba, de pie, vamos a alabar al Señor. Este es un hermoso canto que yo aprendí cuando era niña, ¿sí? Y ahora quiero que ustedes lo conozcan también. Y dice así. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama y que me ama, que me ama con su tierno amor. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. ¡Yay! ¡Yay! Un aplauso a nuestro Señor Jesús. ¡Bravo! Ahora vamos a orar. Vamos a juntar ahí nuestras manitas y vamos a ponernos en las manos de Jesús. Señor, te damos gracias en este día porque nos permite, Señor, ponernos en pie, estar vivos, respiramos. Gracias, Señor, y gracias porque tú nos das de tu palabra y de tu amor. Te bendecimos, Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema tan especial que es el amor de Dios por ti. El Señor quiere que sepa que Él te ama. Y quiero empezar dando lectura a una cita que está, los acompaño. Los invito a que me acompañen a que vayamos a Jeremías 1.5. En Jeremías 1.5 nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De esto te está hablando el Señor. Él quiere que sepas que desde antes que Él te formase en el vientre de tu madre, desde antes siquiera que tú te dieras cuenta que estabas aquí, Él ya te amaba. Él ya había pensado en ti, ya había soñado contigo, ya había dicho, yo lo quiero crear, lo voy a formar, porque dice ahí, desde antes que te formase, Él te formó en el vientre. Niño y niña que escuchas este mensaje, es muy importante que tú sepas que tienes un Padre, un Creador en los cielos que te ama, que te formó en el vientre de tu madre y desde antes que tú nacieras, Él ya te había dado propósitos, Él ya tenía un llamado para ti. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Y Él quiere hoy que tú conozcas que Él te ama y que antes, desde mucho antes que tú estuvieras aquí, siquiera en la pancita de tu mami, Él ya te había pensado. Entonces, vamos a ver ahora cómo nos dice que es ese amor que nos tiene. Ok, Padre, tú estás en el cielo, ¿me amas? ¿Y cómo me amas? Vamos a ver lo que nos dice en Jeremías 31:3. Nos dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate nada más cómo es el amor de nuestro Dios. ¿Ustedes se imaginan algo eterno? ¿Qué es eterno? Nuestro Dios, Dios es eterno, es algo que no tiene principio y no tiene final. Imagínate tú eso, así es su amor por ti, amor eterno. Y
Vamos a ver lo que ahora nos dice Primera de Juan 4:8. En Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese Dios del que te hablamos, ese Dios del que platicamos, ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es amor. Y Él quiere llenar tu mente y tu corazón. Él quiere venir a vivir contigo. Él quiere llevarte de la mano cada día de tu vida. Y que tú estés seguro que Él te ama. Y no solo te lo dice cada mañana que te levantas y que hay luz del sol y que hay aire para respirar y que te da alimento, que te bendice con tantas y tantas cosas, sino que te lo ha demostrado. Y la prueba más grande de su amor, ¿saben cuál es? Pues en Juan 3:16 nos las dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate tú. No nada más te dice te amo, te lo demuestra, te da la prueba. Y dice, cuando tú crees en mi Hijo, tú tienes vida eterna. Esa vida eterna es para que estés a su lado por siempre, que no se va a acabar, no tiene final. Niño y niña, tú eres tan especial para Dios. Dice Él que de los niños es el reino de los cielos. Dice Él que tenemos que ser como niños para poder entrar allá. ¿Por qué? Porque los niños creen. Porque los niños le dan todo el corazón sin reservas a Jesús. Entonces yo te invito el día de hoy a que tú lo recibas en tu corazón, le abras tu mente y tú creas en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a acabar hoy esta pequeña clase aprendiéndonos el versículo del día de hoy, que es Salmo 138:8. Ahí nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Listos? Vamos a repetirlos. Hoy vamos a aprendernos el 138A, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Muy bien, vamos a repetirlo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmos 138:8. Muy bien. Niños, recuerda esto. Tienes un Dios y Padre en los cielos que te ama. Tienes un Dios que te ha dado propósitos, que Él quiere que tú hagas cosas, cosas especiales para las cuales a ti te diseñó y te creó. Y una de esas es el conocerlo, el alabarlo, el hablar con Él. Hablar con Él es cuando oramos y que grabemos en nuestra mente y nuestro corazón su preciosa palabra. Nunca olvides esto. Dios te ama, Dios es amor. Te lo demostró dando a su Hijo Jesús y Él quiere cumplir sus propósitos en ti. Tú eres alguien que tiene propósitos, alguien especial. Tú eres muy, muy especial para Dios. Tú vales mucho ante los ojos de Dios y Él te ama. Él está contigo y Él ha prometido no desamparar la obra de sus manos y estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo te invito hoy a que tú abras tu corazón. ¿Cómo ves? Vamos a orar. Los invito a que junten sus manitas ahí y vamos a recibir este amor del Padre. ¿Listos? Señor Jesús. Señor Jesús. Repitan después de mí, por favor. Señor Jesús. Señor Jesús. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Recibo tu amor. Recibo tu amor. Y te pido. Y te pido. Que cumplas tus propósitos en mí. Que cumplas tus propósitos en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Un aplauso.
a ver, me están comentando que, a ver, vamos a hacer preguntas. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y hay unas amiguitas invitadas. Hola, amiguita Anita, ¿cómo estás? Estoy muy bien, hola a todos. A ver, invitamos a nuestra amiguita Jimenita también. ¡Hola! ¿Vas a invitar a más amiguitas? A ver, estamos en la sección de preguntas y respuestas. A ver, ahí en casita listos también del tema que estuvimos aprendiendo. ¿Cuál fue el tema de hoy? A ver, ¿quién se la sabe? Adelante. Yo. Muy bien, ¿cuál es? Es que Jesús nos ama. ¡Yay! Muy bien, Jesús nos ama, bravo. Y díganme, ¿desde cuándo es ese amor? Desde cuando vas por mí, la pancita de nuestra mamá. ¡Wow! Imagínate, desde ahí. Muy bien, desde antes que te formase en el vientre. ¿Y cómo es este amor de Dios? A ver, platíquenme, ¿cómo es? ¡Grande! Es grande, muy bien, es eterno. Y entonces, hoy podemos decir que Dios es... ¡Amor! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Un abrazo! ¡Dios es amor! ¡Y lo invitamos hoy! Muy bien. ¡Hola! Muy bien. ¿Y nos quieres platicar, amiga Jimenita, qué actividad le sugieres a los amiguitos? Hacer un Jesús de papel. Entonces, primero le necesita dibujarlo en un papel blanco y luego... dibujar la tierra y su manto rojo y sus manos y su corona. Y luego hay que dibujarle los zapatos y luego hay que pegarle cinta aquí. Y luego te lo pones en estos dedos. ¡Guau! ¡Wow, muy bien! Jimenita tuvo la idea hoy. Dice que como Jesús nos ama, Él tiene cuidado de todo el mundo. ¿Sí? Y entonces los invita a que tomen una hoja de papel, sus crayolas, vamos a enseñarlo, ¿sí? Y que dibujen a Jesús. ¿Cómo ven? Bueno, nos mandan foto de sus dibujos. Gracias, un abrazo. Les mandamos abrazo y besos a todos. Que Dios los bendiga. Bye.